cheque de estímulo de diciembre. Lo que hay que saber sobre el cuarto pago de estímulo en 2021. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juancho, y hoy te voy a informar sobre el último pago del cheque de estímulo correspondiente al último pago de diciembre de 2021. ¿Ya lo has cobrado? ¿No? Pues tanto si ya lo has cobrado o no, te va a interesar este video. Los últimos cheques de estímulo van en camino. Así es, no te preocupes, los pagos faltantes están llegando a la población de los Estados Unidos. Además, los reclamos ante la falta de un nuevo pago a nivel federal se han incrementado. Aunque el siguiente beneficio no llegará a los pobladores este año, la mira está puesta en 2022. Así es, el mundo ahora está en la incertidumbre debido a los contagios por la nueva variante. Con el miedo de que un nuevo confinamiento sea necesario, los pobladores podrían necesitar de un alivio para combatir los problemas económicos. Esto no cabe duda. Pero ¿cuál sería la posible fecha para el próximo pago? ¿Qué cantidad? ¿Y cuáles serían los beneficiarios del cuarto cheque de estímulo? Buenas preguntas, ¿verdad? Pues el debate sobre el nuevo cheque de estímulo, a día de hoy está en el radar de algunos legisladores y varias organizaciones. Una petición en Change.org trató de colocar en el mapa un pago para los contribuyentes de hasta $2,000. Esto fue respaldado para el Comité de Medios y Arbitrios. Mientras que representantes demócratas han tratado de impulsar un proyecto de $1,400 para que mayor gente tuviera acceso al beneficio. ¿Esta nueva variante apuraría la aprobación de un cuarto cheque de estímulo? Durante los últimos días, la nueva variante que nos está afectando ha levantado las alarmas a nivel mundial. Esto es así. Y es que la rápida expansión y número de contagios puso en predicamento a la población de los Estados Unidos y autoridades. El temor de una crisis económica es latente. Por ello, la gente ha reclamado un estímulo federal para combatir la nueva variante. De momento, el gobierno federal no tiene planes de acelerar algún posible pago, por lo que todo dependerá de la evolución de la pandemia en las próximas semanas. Pero ahora hablemos sobre la fecha de envío del tercer cheque de estímulo y pagos Plus Up y las últimas noticias que tenemos a día de hoy, 21 de diciembre de 2021. El envío del tercer cheque de estímulo comenzó en marzo cuando fue aprobado. ¿Ya lo has cobrado? Espero que sí, y es que desde entonces, la mayoría de los contribuyentes, que eran elegibles, recibieron un depósito o cheque. Además, aquellos que solicitaron una prórroga para octubre, verán en sus cuentas los pagos Plus Up o devoluciones que otorga el IRS. Para saber el estatus y las últimas actualizaciones de los pagos es necesario que consultes el apartado de el Get My Payment. Sin embargo, si recibes el dinero mediante tarjeta CIP o cheques de papel, es importante utilizar la herramienta del USPS, conocida como Informe Delivery. También queremos informaros sobre el crédito tributario por hijos. Así es, y esto es porque el último pago llegó a los beneficiarios este pasado 15 de diciembre de 2021. Pero será hasta abril cuando un monto de $1,800 se vea reflejado en las familias y corresponderá a la segunda mitad de este estímulo. Los pagos para los dependientes de menores de 17 años iban de $250 a $300. Y esto dependía de la edad que tenían. Por ejemplo, los menores de 6 años recibían mayor cantidad, en cambio de 6 a 17 años, se conforman con $250. ¿Y quiénes califican para recibir los pagos por adelantado? Para calificar para los pagos por adelantados del crédito tributario por hijos, usted y su cónyuge, si presentó una declaración conjunta, tienen que haber presentado una declaración de impuestos de 2019 o 2020 y haber reclamado el crédito tributario por hijos en la declaración o haber proporcionado al IRS su información en 2020 para recibir el pago de impacto económico por medio de la herramienta Non-Fillers, Enter Payment Info Here, o haber dado su información en 2021. Con la herramienta Non-Filler, Submit Your Information. Haber vivido en una vivienda principal ubicada en los Estados Unidos, por más de la mitad del año, los 50 estados y el Distrito de Columbia, o haber presentado una declaración conjunta con un cónyuge, que tiene una vivienda principal en los Estados Unidos, por más de la mitad del año. Tener un hijo calificado que sea menor de 18 años de edad al final de 2021, y que tenga un número de seguro social válido. Y haber ganado una cantidad menor que ciertos límites de ingreso. Los umbrales de ingresos se establecieron en $75,000 para los contribuyentes individuales, $112,500 para el jefe de familia y $150,000 para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta. La mayoría de esas personas se inscribieron automáticamente y tuvieron la oportunidad de optar por no participar. Pero algunos millones, particularmente aquellos con ingresos tan bajos que no tienen que presentar declaraciones de impuestos, tuvieron que registrarse para recibir los pagos.
ese último grupo, tenía una fecha límite para inscribirse antes del 15 de noviembre. Para aquellos que se inscribieron en el último minuto y no habían recibido ningún pago mensual de crédito tributario por hijos, el IRS dijo que podrían obtener la cantidad total que se les debe en el último pago realizado este pasado miércoles. Si hizo esos cambios para finales de octubre, tal vez recibió dos pagos, de noviembre y diciembre, o tal vez lo obtendrá antes del 31 de este diciembre de esa cantidad completa semestral. Eso es potencialmente $1,800 por cada niño de hasta 5 años, o $1,500 para niños de 6 a 17 años, y para todos aquellos que se inscribieron por primera vez a principios de noviembre. Y es que la mayoría de los pagos del crédito tributario por hijos se realizarán mediante depósito directo y aparecerán reflejados desde este pasado miércoles día 15 de diciembre de 2021, pero algunos cheques se enviarán por correo y es posible que demoren algunos días en llegar. Así que tranquilos, que ya os llegarán. Si bien la mitad del dinero del crédito tributario por hijos se distribuyó en cuotas mensuales, el resto vendrá después de que se presenten los impuestos el próximo año. Para aquellos padres de ingresos más bajos y que no se inscribieron a tiempo, y para todos los demás que optaron por no recibir todos los pagos, pueden obtener el total de $3,000 o $3,600 por niño el próximo año. Eso sí, todavía no está claro si el crédito tributario mensual por hijos continuará en 2022. Y es que usted puede solicitar los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos, aun si no declara impuestos, debido a que sus ingresos son menores del límite. Así que inscríbase con la herramienta para personas que no presentan declaraciones del IRS para poder recibir futuros pagos. En la descripción de este video os hemos dejado todos los enlaces a páginas oficiales para que usted pueda solicitar dichos pagos y encontrar más información sobre los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos. De acuerdo con la ley del Plan de Rescate estadounidense, el IRS pagará por adelantado a los contribuyentes la mitad de la cantidad total del crédito tributario por hijos de la declaración sobre los ingresos de 2021. Cuando usted presente dicha declaración el próximo año, reclamará la otra mitad del crédito. Si usted está dentro del grupo de contribuyentes que califican, habrá recibido este crédito dividido en pagos mensuales a partir de este 15 de julio de 2021 ya pasado. Verifique si es elegible para recibir los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos con la herramienta en línea del IRS, que también le proporcionamos en la descripción de este video. El Servicio de Impuestos Internos emitió 3 pagos de impacto económico durante la pandemia para las personas que eran elegibles: $1,200 en abril de 2020, $600 en diciembre de 2020, enero de 2021 y $1,400 en marzo de 2021. Estos pagos se enviaron por depósito directo a una cuenta bancaria o por correo postal como cheque impreso o tarjeta de débito. Bien, supongo que te gustaría averiguar cuándo y cómo se envió su cheque de estímulo. ¿Verdad? Pues para ello, vaya a la página web oficial del IRS para saber si calificaba para la ayuda y cuándo debería haber recibido su pago. No obstante, ¿qué hacer si no recibió los cheques de estímulo anteriores? Pues si ese fue su caso, siga las instrucciones del IRS sobre cómo reclamar estos pagos y si calificaba para recibirlos pero no los recibió, o tal vez, si la cantidad que recibió era incorrecta. Pues bien, en la descripción de este video os dejamos todos los enlaces a las páginas oficiales. Pues bien amigos, esta es toda la información a día de hoy 22 de diciembre de 2021 sobre los pagos adelantados del crédito por hijos y cheques de estímulo económico 2021. Así que, os seguiremos informando. Un saludo, y cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video.